Dada is downstairs in the living room. You want to change downstairs? You want to change your mommy's room? What do you want to change? Mi amor, no has asustado, mi niña. ¿Por qué te estaba tanto levantarte? ¿Estabas cansada? No, es que no quería dormir. Pues porque estabas cansado. Se han ido las niñas ya, las ha llevado Jacob porque se tenía que ir a trabajar. Y ahora me tengo que ir yo a empezar mi día, básicamente. He limpiado rápidamente, me he tomado el batido que estaba... Y he hecho un poquito porque mis padres se quedaron allí a dormir, entonces he hecho un poquito para mis padres. No sabéis lo bueno que está, además que te sientes tan healthy. Hoy no tenía apio, que le pongo siempre apio, y le he puesto pepino. Y está igual de bueno, así que estoy muy orgullosa de mí misma porque estoy yendo al baño todos los días súper bien. Y es como que está tan llena de cosas buenas que me hace sentir como muy, muy bien. Y... ¿qué se va a decir? Ah, y aprovecho y me tomo todas mis vitaminas por las mañanas con eso, porque estoy como baja de hierro, baja de no sé qué, de no sé cuántas. Entonces me han dicho que con vitamina C, y como eso está cargadísimo de vitamina C, me va genial. Y bueno, que hoy me apetecía hacer una rutina, no una rutina de mañana en sí, pero un vídeo de este estilo de un día conmigo, porque hace siglos que no hago este tipo de vídeos. Entonces he dicho, ojo, venga, vamos a grabarlo poquito a poco. Y eso, así podéis ver lo que hago en un día. Ahora viene Cari. Son las 9:30. Tenía que haber desayunado ya, pero es que estaban mis padres dando vueltas por aquí, que se tenían que ir, y era como, vale, bastante lío. Entonces he dicho, bueno, espero que se vayan y me ponga a desayunar. Entonces voy a desayunar, llega Cari y nos ponemos a trabajar. Quiero grabar un vídeo muy especial, quiero grabar un tutorial de San Valentín, porque hace mil que no hago tutoriales. Y me estáis todo el rato diciendo, Grace, ¿qué pasa? Que hace mucho que no haces maquillaje. Y me estáis pidiendo maquillaje y me apetece muchísimo para San Valentín hacer uno. Y lo quiero subir para IGTV. Y después tenemos que empezar a organizar la ofi. Y tengo que sacar todo lo que tengo dentro, que tengo un montón de cosas ahí de la mudanza. O sea, no puedo que como 8 meses después llegamos con eso. Fotos y mil cosas. Así que vamos a por ello. Habéis visto que estábamos intentando, bueno, grabar un vídeo, el vídeo de San Valentín, que quería hacer un vídeo enseñándose un look de maquillaje. Ha sido un total failure porque las dos baterías que tengo las tenía sin batería. He tenido que poner a cargarle y entre medias nos hemos puesto a grabar un vídeo que estamos haciendo como outfits de la semana. Y después me he puesto a hacer unos stories, quería enseñaros estas cosas que me han llegado. O sea, vosotros creéis que esto es normal. Mirad qué maravilla, un montón de Smiths. Realmente yo no como chuches, entonces son como los únicos caramelos que compro en la gasolinera siempre, porque los chicles me dan un poco de asquete. Entonces estos que ya os he enseñado muchas veces. Y bueno, y me han enviado un paquete, una caja enorme. Le he hecho ya la caja Cari to. Un surtido aquí de un montón de cosas. Y eso, que no hemos podido grabar. Entonces me he puesto a hacer esos stories, me he puesto a hacer otros stories de Birchbox. Y bueno, espera, ahora estoy comiendo. Qué mal educada, espera un momento. Me voy a poner a grabar porque tengo ahora mismo que irme a hacer un recado. Me voy a poner a grabar el before and after de mi mes de oficina, que os lo voy a enseñar ahora. Os lo dije el otro día, pero vamos a grabar el before and after de esta habitación, que se supone que es mi oficina. Ahí a ese lado está mi armario. Mira, está más ordenado, pero no tiene luz, entonces está como todo oscura. Entonces vamos a grabar before and after de esto. A ver si me da tiempo porque me tengo que ir en 15 minutos. Quiero enseñaros esto, que estoy bastante indignada porque me ha llegado un paquete de cara que... pedí hace como una semana, no sé. La cosa es que he pedido unos maternity jeans en la talla S. ¿Y os creéis que esta talla S es, esto es una talla S? O sea, ¿por qué asumimos que una mujer embarazada tiene que ser así de grande? O
sea, esto me cabe aquí de hombro a hombro, me cabe aquí el pantalón. Esto es enorme, la talla S. No sé, no sé dónde voy a comprar yo los pantalones de embarazada, porque al parecer es Zara, ¿no? Y bueno, y he cogido esos pantalones, estos zapatitos también. Pues si os gusta, si lo queréis coger. Mira qué cosa más mona, lo llevan, creo que le llevan muchas de las modas. Al final cuando salen y las llevan muchas de las modas, como que la gente le gusta más y se los cogen, pero son súper bonitos, son como off-white, como un blanco roto. Son bastante caros, la verdad, 45,95, pero son espectaculares y tienen el tacón bajito, este con el que las chicas que no sabemos andar con tacones sabemos andar. Pues eso, decidme si en los comentarios si sabéis de alguna tienda que tenga maternity jeans, pero con tallas normales, reales y bonitos, ¿sabes? Porque he estado mirando y a veces son como de señora mayor, pero quiero que sean como bonitos, estilosos. No sé, déjamelo porque no encuentro. Y me siento un poco... como que no sé qué ponerme todos los días y no me siento... me miro al espejo y digo... como que no estoy satisfecha conmigo. Esa es mi lucha del día a día ahora. Mirad este consentidote precioso. Oh, mi vida, te amo. Se pone justo entre un piso y otro y se queda dormidito ahí. No puedes ir más bonito porque es imposible, hijo mío. Mira qué grande. No sé si lo habéis visto por aquí, pero ya está enorme. Es un bombón de chocolatito. Bueno, voy a por la batería de la cámara. Y he dejado todo aquí porque no he podido grabar aún el tutorial de maquillaje de Valentine's. Entonces tengo aquí todo de Valentine's, de San Valentín. Tengo aquí todo el maquillaje que voy a usar, pero se está cargando la batería, así que... oh, well. Y se me va a apagar también esta cámara, así que necesito la batería de esta cámara. Hola, mi niña, ¿te quieres venir conmigo? ¿Qué pasa? Precioso. Ya habréis visto el tutorial de maquillaje, pero mira, la verdad que me gusta mucho más. Y lo que me da rabia es que, bueno, me he puesto una cosa en los labios que me ha empezado a picar, la de Too Faced, esa que te infla los labios. O sea, ¿tiene los labios? Oh, sí. Que no sé, que se ve mejor en persona que en la cámara. ¿Os gusta? No había comido, así que son las 4:10 y me dirijo a comer. Ya han comido todos, no me han querido esperar. No, hombre, a ver, ni van a esperar hasta las 4. Mirad, han hecho, teníamos sobras de judías pintas que mi madre había hecho el otro día. Lo ha mezclado con arroz, no sé si tendrá buena pinta para vosotras, pero para mí sí. Y huevito. Como con gris. Como con gris cubano, con gris cubano. Mami, no está sal. Está buenísimo. Los huevos de mi madre se han dicho, pero bueno, la comida de las madres, ¿sabes? Siempre dicen de... English breakfast, please. Me voy a hacer un té de English breakfast. ¿Tú quieres uno? Tía, ¿te quieres un English breakfast? Un té. ¿No? Está muy bueno, ¿eh? Pero mamá, ¿quieres English breakfast o quieres otro? He cogido English breakfast. Una manzanilla, un poco menos. ¿En vez de English breakfast? ¿Oleo o manzanilla? No hay ni un poleo, ¿ves? La manzanilla me da ganas de vomitar. Sí. Me recuerda a cuando era pequeña, cuando me acababa de venir la regla por primera vez, ¿te acuerdas? Y había que tomar manzanilla para que no te doliese la tripa. No sé si vosotras lo hacéis también, pero nosotros sí. Vale, esto es English breakfast. Os juro que las veo todos los días, obvio, son mis hijas, pero es que todos los días cuando llegan del colegio es como... la emoción del momento. Oh, mi vida, I love those kisses, mi amor. Estoy ahora mismo, estoy a punto de terminar el vídeo. Es la primera vez que hago un vídeo estilo Instagram, que es como mega rápido. Y estoy poniendo, tengo aquí como la caja de todos los productos que he utilizado. Y estoy poniendo los nombres de los productos. Están las niñas abajo jugando al baloncesto con productos. Están gritándose, Brody ladrándolas. Está haciendo un poco locura. Mi princesa preciosa me ha dicho: mamá, ven a jugar conmigo a pintar. Y digo, Vivi, que estoy trabajando, hombre. Y dices, que estás todo el día trabajando. Yo es verdad, así que he bajado con ella. Aquí que mi padre les ha traído la parte de abajo. Les ha traído tizas, gracias, mi amor. Y están pintando toda la pared. ¿Qué estáis dibujando, cielo? Una flor. ¡Hala, qué bonito, mi amor! Y alas. Es que como de grande, no es mucho. ¿Te has equivocado y las bolas? Mi amor. No, yo, cuando se lo sigo, le dura. Mamá. ¿Qué quieres que dibuje yo? Mira, yo puedo dibujar si quieres aquí arriba. Mamá, pues mamá. ¿Qué, mamá? O sea, vos, como una toallita y limpiamos todo esto aquí
que hay aquí. Vale. Pero una toallita. Sí, no, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de que eran unos tacos amarillos? Sí. ¿Dónde los habrá puesto Daddy? Vamos a preguntárselo. ¿O crees que los ha cogido Mimi? La vista en el gimnasio. Daddy. Los trapos amarillos que estaban en el sofá, ahí encima de la mesa. Mimi los ha cogido seguro, mi amor, vente. ¡Mami! Todo el mundo coge cosas, sube la baja y los guarda en su sitio, siempre sobre todo mi madre, que le encanta limpiar y ordenar. Te ordena donde ella quiere. Dirle, en los trapos esos amarillos de que estaban ahí encima de la mesa, ¿dónde están? ¿Dónde? Que necesito uno para limpiar la pared. Entras al fondo donde está toda la ropa y ahí a mano izquierda están. ¡Yeah! ¿Dónde? Y ya viene Brody también a acompañar. A ver, pero yo, tú si quieres limpiar lo de abajo, yo limpio lo de arriba, ¿vale? Lola, es una montaña y un cinturón. Muy bien, para abajo, muy bien. Y un cinturón. Muy bien. Hemos subido y ya las niñas están cenando. Galera, huevo con judías pintas y arroz. Pepino para compartir y judías pintas con arroz. Y alguien está enfadado aquí. Qué bueno está, por favor. Cómete todo eso y pues te corto el resto. Acabo de terminar de editar el vídeo y ya me lo he pasado al móvil. Lo tengo que subir mañana. Son las 12 y 21. No podéis verlo. De la noche. Y me voy por fin. A ver, me veis. A dormir. Y mañana tengo que despertarme a las 7. Preparar a las niñas. Cole. Y vamos a pasar el día en Madrid con Cari, haciendo fotos, haciendo recados. Y después por la noche vamos a cenar, porque mañana es 13 de febrero y el día siguiente es San Valentín. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cenar todos juntos en el restaurante tailandés. No sé si lo puse en People. Si no está en People, voy a hacer fotos mañana y lo subo a People. Pero es el restaurante tailandés este que os dije, que es que soy una loca de la comida tailandesa, aparte de usar las comidas de diferentes países. Y bueno, de todos los sitios tailandeses que he ido, siempre suelen ser hechos, la comida está hecha por chinos, que me parece que cuando vas a un restaurante de un país, la gente que cocina tiene que ser de ese país, ¿no? Para que sea como auténtica. Entonces, este sitio que fuimos, que lo describimos con las niñas, un día que tenía yo antojo de tailandés en diciembre, y la chica que atiende es tailandesa, la gente que está trabajando ahí es tailandesa, y la comida sabía real a Tailandia. Entonces les he convencido, les he dicho que es el mejor sitio de la historia. Yo soy un poco exagerada, pero creo que sí. Ya tengo la cara limpia porque me hice la rutina de limpieza y todo eso antes de... Ah, cuando las niñas estaban lavando los dientes. Ellas estaban lavando los dientes y yo estaba aprovechando para hacer una limpieza de la cara. Y bueno, tengo aquí todos mis productos de limpieza que tengo que ordenar. ¿Queréis que os haga tour de la oficina? O sea, no, tour de la oficina no, perdón. Colección de maquillaje, porque me lo habéis dicho mil veces y nunca lo he hecho en... Creo que lo he hecho una vez en mi vida. No sé por qué me he acordado de eso. Ah, vale, porque he ordenado. He puesto todo en como que está todo súper ordenadito, con cajitas y no sé qué. Y quiero hacer lo mismo aquí en el baño, porque todo está hecho un desastre. Que es como, dale, que el váter está abierto. Está limpio, está abierto. Entonces tengo aquí productos que voy probando. Tengo un montón de productos que he sacado, voy probando, no sé qué. Y ahora estoy con estos de Caudalie, que son tres, pero bueno, pero vamos, que ya sabéis que yo estoy siempre súper agradecida de que me envíen cosas, pero como me están enviando continuamente cositas nuevas para probar, entonces estoy pues eso, probando y encontrando, la verdad que me encanta a mí con lo que me gusta. Bueno, colesterica, que soy de las arrugas y de mantenerme joven. Estoy siempre con mascarillas todas las noches, estoy con mil cosas de para la cara. Soy básicamente una momia viviente, siempre poniéndome cosas, siempre me asienta por la casa. Bueno, quiero hacerla, creo que os lo he dicho esta mañana, la rutina de noche. Entonces ya os la haré, creo que la grabo este viernes y ya os hablaré en profundidad de las cosas que utilizo para esta piel preciosa que tengo. Me falta lavarme los dientes y me los voy a lavar ahora mismo. Por cierto, mirad esta cosa tan guay que uso para lavarme la cara. Es como una esponjita de... Se llaman de cognac. Y no sé si siquiera la marca de esta será de Better, no lo sé. Pero lo uso todas las noches. Está dura normalmente, pero cuando... O sea, cuando seca, pero cuando la humedeces está blandita. Y me lavo la cara con esto y con un jabón para la cara. Y es lo más... Porque no hace nada de daño, ni raspa, ni nada. Bueno, me estoy haciendo el lío. Que siempre me enrollo. Me voy a lavar los dientes y me voy a dormir. Me voy de planes. Me acabo de acordar que ya me lavo los dientes. Me lavo los dientes cuando me lavé la cara. Qué tonta. Bueno... Pues mejor, así no me lo tengo que lavar otra vez. Además que me he dejado el cepillo de dientes en el otro lado. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Chao.